Irland, ¿verdad? Tecno, es Tecno, a Leonardo, a Miguel y a todos los que están echándonos la mano por ahí en la en las diversas actividades que hoy estamos realizando para recibirlos. Bueno, pues ahora sí ya voy a dejar. Se informa lo siguiente para que tomen sus precauciones, liberen sus emociones y se detengan a escuchar lo que trae dentro este tornado que arrasará con los niveles de audiencia en todo el país. ¿Cuál es la finalidad de hacer el evento de los Super 18 de Radio Capital? Mira, la finalidad es de que cada año se cumple un año más de estar en transmisión al aire, ¿no? Entonces, de una u otra manera ya la gente ya la tiene por costumbre o tradición en hacer estos eventos, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer, pues no tanto por uno, sino por la misma gente, de darle algo de agradecimiento por lo que nos están escuchando. Cuéntenos un poco más acerca de los inicios de Radio Calpulalpan. Bueno, pues los inicios de Radio Calpulalpan fue el 9 de junio de 1990, que fue la inauguración, que vino, fue inaugurada la radiodifusora por la licenciada Beatriz Paredes Rafael, gobernadora en ese entonces del estado de Fresco. ¿Cuál es la visión que tiene la radiodifusora? Pues mira, la visión es ser una radio cultural. Cultural y pues más que nada cumplir con los objetivos, que es transmitir, elevar la calidad de vida a la sociedad, ¿no? ¿Y cuál es la misión de la... Pues la misión es seguir proyectando programas de contenido social. Un mensaje que quiero mandar a todos los escuchas y seguidores de esta frecuencia alternativa. Pues mi mensaje es de que les agradezco bastante que ellos nos hacen el favor de entrar
a su hogar en escucharnos, ¿no? Y que nos sigan escuchando toda esa gente que es de algo en Radio Calpulalpan, que nos sigan escuchando. A ustedes. Yo te deseo.